Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy contenta ya de estar aquí con ustedes este dos mil diecinueve, arrancando eh, ahora sí que con más fuerza que nunca este año y pues deseándote que todo lo mejor, ¿no? Y que y que este año pues nos traiga toda la fuerza, la valentía para ahora sí perseguir nuestros sueños y no detenernos hasta poder así que lograrlo. Porque bueno, si tú eres una de las personas que como yo, ¿verdad? Estamos dentro de nuestro negocio de Oriflame, pues ya pronto nos van a estar anunciando algunos cambios ahí muy novedosos que nos van a venir a ayudar, ¿no? A, a, a lo que es este, a poder dar esos pasos que o alcanzar ese siguiente nivel que tú tanto estás necesitando. Así que es momento ahorita, ya entraron los niños a la escuela, ya estamos de regreso, así que con toda la pila, ¿no? Para salir a compartir. Recuerda que este catálogo 1 es de cuatro semanas, así que tenemos todavía la ventaja de que tenemos hasta el 18 de enero para que todo el mundo alcance sus ofertas. Tenemos cosas fabulosas, así que si todavía no lo haces, estás muy, muy a tiempo, ¿no? Y así que espera las novedades que ya la próxima semana eh, nos van a estar platicando a todos. Bienvenidos a todos los que se están aquí eh, conectando. Gracias, Norita, Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas. Y bueno, pues... Muchos, ahorita, este, ya que arrancamos el 2019, iniciamos. Eh, espero que hayas hecho pasado ya por el proceso de planeación, de visualización, eh, de qué es lo que queremos nosotros alcanzar este, este año, porque entre más claros, eh, entre más claro, perdón, tengas los objetivos que quieres alcanzar, mucho más fácil nos va a ser diseñar ese plan de acción que tenemos que hacer. Entonces, si eres de los aplicados que sí lo hicieron, que, o que estás todavía en, en el proceso, o a lo mejor tienes un poquito de duda, no importa que el primero de enero ya haya comenzado tu año, eh, comienza el día que tú lo decides, ¿no? Si ves este video, tal vez en, no sé, en junio, ¿no? Más adelante. No pasa absolutamente nada. Los cambios se pueden dar cualquier día. Dejemos de inventarnos que el, cuando empiece el año, cuando sea lunes, el próximo mes. Ahora sí te lo juro. El día de hoy nosotros podemos empezar a hacer esos pequeños cambios, los cuales van a venir a repercutir en uno, tres, cinco años más lo que nosotros queremos lograr. Así que manos a la obra, si todavía estás en proceso. Te felicito no porque ya diste ese primer paso si ya lo tienes felicidades no todo un gran una gran inspiración y este y si todavía no te animas es, también está bien no sencillamente toma la decisión no porque este año va a ser como tú lo quieras sencillamente pintar y bueno para, veniendo todo el, a todo esto, ¿no? eh, todos aquellos que sí están listos ya para dar un siguiente nivel, que quieren alcanzar un siguiente rango, que a lo mejor estamos eh, queriendo ganarnos punta cana, es, pues te quiero, te quiero compartir este video, estos tips, ¿no? Eh, cuando yo recién inicié, eh, pues obviamente que cometí todos los errores del mundo, si ¿sí? yo vengo de de haber trabajado por más de 10 años para empresas tradicionales. Entonces, cuando llego aquí, obviamente que la oportunidad es muy atractiva. Eh, ¿Quién no va a querer este, tener un, un bono extra, unos en dólares, viaje, reconocimiento? Por supuesto que todo eso suena muy atractivo. Pero, eh, sin, ten, sin nada de experiencia, pues obviamente que me di de topes en la pared, me fui de boca muchas, muchas veces. Entonces dije yo no, no puedo seguir trabajando así de esta manera sí yo o sea yo sé que eh, la parte de, de que acermando a lo mejor no estaba muy de acuerdo eso solamente era un, una piedrita en el camino pero realmente el mayor impedimento era yo misma no entonces dije sabes qué vamos a hacer un alto déjame realmente ponerme a estudiar qué es lo que están haciendo eh, las personas que alcanzan el éxito entonces me di cuenta, no, cuando ya empecé a estudiar lo que es eh, la venta directa, las redes de mercadeo, porque ni siquiera tenía ni idea, no, en la industria que me había metido después de tres años, imagínate, eh, que muchas personas estaban haciendo este negocio eh, mal, no, eh, ofrecían algo mágico, eh, ofrecían que las personas iban a ganar dinero de, de una manera rápida, cosa que no sucedían. Entonces cuando ya se daban cuenta de que esto no iba a ser así, pues la gente se va desilusionada y obviamente se va hablando mal de lo que es la industria. Entonces, no, lo, no los culpo, ¿no? Porque hay muchas empresas y también muchos líderes que lo han hecho así de esta manera. Y dije, ok, entonces yo tengo que hacer las cosas de, de una manera diferente, ¿no? Yo, este, vaya, empecé a educarme, a seguir a, a grandes líderes del, del multinivel. Y dije, yo, lo primero que tengo que hacer es educarme. Pasó un gran tiempo, ¿no? Este, un, un mucho tiempo, ¿no? El cual antes. Eh, pudiera yo en, entender todo lo que es esta industria. Entonces ese es mi primer consejo para ti, ¿no? Si tú quieres realmente ser un profesional, tenemos que hacer más que el resto, ¿no? Y, no, y, y esto me, no me... Siempre que hablo de, de, de cómo es nuestra carrera, no puedo dejar de pensar en lo que es tal vez un deportista de alto desempeño. Todos podemos hacer ejercicio, todos podemos salir a correr, todos pudiéramos llegar a las Olimpiadas tal vez, pero muy pocas personas lo logran porque muy pocos están dispuestos a disciplinarse. Entonces ahí es tal vez, el, eh, si has escuchado el libro de GoPro, de lo que habla Eric Warren, su libro dice, amateurs contra profesionales. Eso es lo que hace un amateur. ¿no? Un amateur espera que las cosas sucedan o va y hace este no sé va y hace ejercicio un par de veces y espera tener resultados pero no se quiere disciplinar del todo en lo que es su parte de su alimentación en su descanso en todo para realmente poder llegar a, a otro nivel no a otro nivel de deportista eh, lo mismo sucede con nosotros no si yo estoy si sí quiero hacer unas cosas y sí, sabes que voy a la reunión pero no llevo invitados este sí recluto pero cuando hay premios este doy seguimiento en la semana tres cuando no estoy realmente dispuesta a, a ahora sí que a sacrificarme, a disciplinarme, pues obviamente que los resultados van a ser pues muy, vaya, muy, muy, muy fluctuables, ¿no? De repente sí, de repente no. Entonces no esperes que vas a llegar a la cima si yo tengo esos hábitos. Entonces dije, tengo que hacer las cosas diferentes. Entonces empecé primero por mí, empecé primero a capacitarme, educarme eh, con la parte de la preparación de igual manera. Eh, me empecé más a rodear de esas personas eh, exitosas que ya habían llegado a donde yo quiero llegar. Obviamente, que tal vez no podía estar físicamente con ellas, pero estoy hablando de que tú puedes tener, eh, hoy en día con, con el internet, tú puedes eh, tener tu, los coaches eh, y hablando, puede ser, toda la información puede ser gratuita, ¿no? Tenemos al alcance en YouTube, en Google, tantísima información con la cual tú puedes estar, eh, ahora sí, llenando tu entorno para poder modelar lo que esas personas están haciendo y eh, también eh, lo, que, lo que esto nos lleva a esa poco a poco ir cambiando nuestra mentalidad. Yo creo que esta es la parte más importante que, en la que todos nos debemos enfocarnos, poder cambiar esa mentalidad de que es de empleado a realmente a, a emprendedor, entender que esto no va a ser no de una manera, esto no va a suceder de la noche a la mañana, sino realmente entender lo que es todos los pasos que conlleva eh, poder, llevar a este negocio al siguiente nivel entonces si yo realmente eh, quería ser una persona eh, que a las demás personas les interesara poder unirse no a, a mi equipo pues entonces pues yo, yo tenía que ser esa persona atractiva no entonces yo tenía que ser esa persona que, que, que ofreciera más no que, que el resto y lo que todo lo, este tipo de información me hizo a mí verdad este ese, ese tiempo de capacitación pues es que yo fui agarrando un poquito más de postura al momento de presentar, no. Obviamente es eh, la, la parte del entusiasmo, la energía con la que tú presentas la oportunidad es clave. O sea, tú no puedes ofrecer un, un mejor estilo de vida eh, si realmente no lo vives, si no lo sientes, si no estás entusiasmado. Esa va a ser la primera parte, no. Si tus sueños el día de hoy no te emocionan, si no te si no te hace vibrar que te puedes ir a Punta Cana, o sea, si pues si tú estás diciendo hoy, ah, pues sí, a ver cómo nos va, a ver si lo logro, etcétera. Entonces, muy probablemente no lo vas a alegrar, ni siquiera tenemos el, el vocabulario adecuado para emprender, ¿no? Un emprendedor de verdad jamás va a decir eso, jamás dice, uy, a ver, a ver si lo logro y a ver si se me da y a ver si no y pues si no me voy al otro. O sea, no, no, no funciona de esa manera, ¿no? Entonces, si tú realmente lo quieres, es porque te, es algo que te pone la piel chinita, ¿no? Te saca de la cama con muchísimo entusiasmo, ¿no? Y esa es la primera parte que, que, que de transformación que debe de haber en ti, ¿no? Es, es, es la creencia y eso nos toma. Te digo, a lo mejor un año, dos años en realmente creer en ti, creer en la industria, creer en la empresa, creer en el producto, en el plan de compensación, poco a poco, ¿verdad? Entonces, no detengas nunca eh, la parte de la educación, ¿no? o sea, eso te va a ayudar muchísimo. Entonces, eh, al momento de presentar la oportunidad, yo me di cuenta, ¿verdad? Que no podía cometer el mismo error de estar presentando cristales, ¿no? Que está presentando a la gente una oportunidad que no era cierta, entonces te la presento con toda la energía del mundo, pero bien claramente te digo, ¿sabes qué? Aquí hay que trabajar. Sí, eso es una cosa que yo hice. O sea, aquí hay que trabajar. Tú, si, no, yo estoy buscando personas comprometidas que realmente quieran cambiar su estilo de vida, pero no, si tú te comprometes, yo me comprometo contigo. Pero esto no va a suceder de la noche a la mañana. Puedes empezar a ganar dinero en los pocos meses, sí, pero para poder llegar a esas cantidades que tú quieres ya, ahora sí quedando un giro a tu vida, o sea, realmente van a pasar años. Entonces yo creo que esa parte eh, es muy importante para para generar confianza, porque yo no le estoy tratando de vender cristales a la otra persona, ni le estoy diciendo que, que va a ser magia, y eso la gente lo aprecia mucho, a diferencia de que si solamente le quieres vender por vender, eh, solamente porque quiero recuperar mi... Eh, Tal vez el, el, el monto de la inscripción, ¿no? En las empresas donde, donde te dicen, no, invita cuatro y, va", y con esos cuatro recuperas el monto de tu, toda la inscripción que pagaste, ocho mil, diez mil pesos, y, y sabes perfectamente que lo estás inscribiendo solamente porque quieres recuperar tu inscripción y te vas a ir mañana. O sea, esa parte no. Entonces, si debe haber un compromiso, la gente puede sentir que tú estás, que tú realmente eres, ahora sí que lo estás siendo sincera con ella y se genera esa, esa, ese vínculo, ¿no? De confianza para poder trabajar. Ahora sí, hay un compromiso y órale a darle, ¿no? Entonces, no vendamos eh, eh, algo que no es, ¿no? Porque la gente lo va a poder sentir. Entonces, los consejos que yo te puedo dar, ¿no? Para, para esta parte es que primero. Tome la decisión si, si realmente esto es para ti qué es lo que quiere lograr como te comenté no podemos eh, iniciar el año no inicies el año sin realmente tener un mapa muy específico de qué es lo que quieres lograr de esa manera tú vas a estar mucho más dispuesto a capacitarte en las habilidades necesarias ya hablamos en nuestros videos anteriores de cuáles son esas habilidades necesarias que, que hay que emprender es el, el invitar gente eh, conocer gente nueva todos los días aprender a dar la reunión de oportunidad este el seguimiento eh, etcétera no entonces eso es algo que, que durante el tiempo, ¿verdad? Conforme van avanzando, pues obviamente lo vamos a ir aprendiendo. Nadie aprende a nadar sin meterse al agua, nadie aprende a andar en bicicleta sin caerse unas 5 o 10 veces, ¿no? Entonces, esa parte la, va, la, va, la vamos a ir dominando poco a poco. Sí, también es importante que tengas un plan de desarrollo personal, ¿no? O sea, vamos a el, el, los, los libros que se van a dur de leer durante el primer año y obviamente tu plan de productividad, ¿no? A qué es a lo que te vas a comprometer diariamente, o sea, si yo me comprometo con tres personas al día, con cinco personas al día, con una reunión a la semana, si tú tienes eso en plan, un plan de desarrollo personal, un plan de productividad en pie y tienes una meta que vas a alcanzar, no hay, este, pues ahora sí que nada que te impida, ¿no? Que tú lo vas a poder lograr. Así que... Eh, la diferencia ¿no? entre, entre los principiantes y los profesionales pues basa, basa, básicamente viene a ser esta. ¿no? Es, eh, los profesionales son personas que se dejan coachar. si sí, yo, yo, te, yo te daría también ese consejo ¿no? eh, date la oportunidad de aprender. Yo sé que muchas personas aquí llegan ya siendo exitosas y quieren hacerlo a su manera. Pero aquí lo mejor que puedes hacer es desaprender todo lo que te, tal vez ya, 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 ya traías de un trabajo tradicional o en un negocio lo que sea y date la oportunidad de volver a aprender. Déjate coachar sencillamente imita lo, los otros que ya están haciendo. Si tú te vas de, un, de, de, de una estrategia y dices, no, ahora voy a, no, es que seguramente esta líder lo hace de esta manera. Y no, ahora déjame ir a ver que, cómo lo hace Fulana de Tal. Y ahora déjame ir a ver. Entonces, sencillamente estás perdiendo, te estás distrayendo. Al final del día te vas a dar cuenta que todo cae en los básicos, ¿sí? Nunca dejes de hacer los básicos, así seas el nivel que seas, así seas un 0%, así seas un 21, un oro, un diamante, lo que sea. Los básicos los hacemos todos los días. A ver si alguien se sabe aquí los básicos. La regla del 3, 3, 1, 1, 1. ¿Alguien se la sabe por aquí? tres son 3, tres, tres. habla con tres personas al día de tu negocio. Sí tres, son, da tres seguimientos al día a, a tus socios, clientes, este, líderes, ¿no? Eh, llámales por teléfono de preferencia, personas con las cuales no tengas tanto contacto para que empieces todavía a conocer más a las personas de tu equipo, es una, el, el siguiente número uno, es una reunión de oportunidad todos los días por messenger, por whatsapp, por teléfono, presencial, grupal, como quieras, pero una reunión de oportunidad, sí, una es una capacitación, un audio, un video, un youtube, o lo que tú quieras, sí, y el, el último, es eh, una publicación en las redes sociales de atracción. ¿sí? Entonces, esos son tus básicos. Tú te tienes que asegurar de que haz de cuenta que tienes un jefe detrás y te tienes que pasar el, el reporte de tu de, de lo que hiciste todos los días y en ese no puede fallar tu 33111. Si tú te lo aprendes y te apegas a él, yo te aseguro que de aquí a junio, la foto de, de, de donde estás hoy, a mitad de año, va a ser muy diferente. Y a finales de año, pues por supuesto que todavía va a ser muchísimo más. ¿no? Eh, otra cosa que, que también eh, aprendí al, al inicio ¿no? es que entre más rápido aprendas a dar la reunión de oportunidad, Muchísimo mejor. Por ahí hay una frase que, que en inglés que dice, The man with the marker is the man that makes the money. O sea, ya antes se, se compartía la reunión de oportunidad así en el pizarrón. Bueno, pues la persona que tiene el plumón, ¿sí? Es la persona que hace el dinero. Entonces, dime tú si quieres ser esa persona que trae el plumón, porque esa es la persona que más dinero va a hacer. Entonces, qué bueno que tu líder te apoya con reuniones de oportunidad. Qué bueno, ¿verdad? Ya tienes un apoyo, pero que te dé la reunión de oportunidad, después que te, que te vea cómo tú lo estás haciendo, que te dé una retroalimentación y te diga si sí, vas bien, no, corrige, obviamente que en el andar pues la vamos perfeccionando, ¿no? Yo creo que nadie da una reunión perfecta, cada quien tiene su estilo de, de compartirla, el chiste es que te atrevas a darla, ¿no? Porque la única manera de tú poder crecer es cuando te paras al frente y estás tomando responsabilidad, ¿sale? Así que bueno, estos son los consejos, ¿no? Para que tú puedas eh, diferenciar la parte de lo que es un, una persona amateur y decidas convertirte en un profesional, son cosas que cualquiera de nosotros podemos hacer, eh, no, hay, no hay un atajo, no hay atajo, hay que estudiar, hay que capacitarse, hay que equivocarse, eh, hay que de cada lección que se nos presenta, cada reunión vacía, cada no, cada rechazo, es sencillamente para formarnos y para ir creciendo, ¿no? Pero tú decides si te tiras al drama. O si sigues avanzando, ¿no? Entonces, la vida es súper, súper, este, sabia, ¿no? Nos va a repetir ese error hasta que no seamos capaces de poder dominarlo. Sí, recuerda que aquí lo que más manejamos nosotros es la inteligencia emocional. No te ganches, no te enojes. Todo es positivo, todo es por algo, ¿no? Y vas a ver que cómo las mejores cosas siempre van a llegar a ti. Así que feliz de poder estar otra vez aquí con ustedes, de verdad, en este 2019. Déjenme sus sugerencias de, de, de temas que quieran ver este, este año. Espero que que ya lo tengas bien, bien definido y, como, y si no, como te comenté en un principio, yo creo que todavía es muy, muy buen tiempo, cualquier momento es bueno para, para ponernos una meta y empezar a trabajar con ella. Les doy, mando un fuerte abrazo, gracias a todos los que estuvieron aquí eh, conectando conmigo y ya sabes, déjame tus comentarios y nos vemos en la próxima de Empleado Emprendedor. Gracias, chao.